Hace 11 años, los fieles católicos estrenaron la edificación del Santuario Guadalupano, un lugar que es sede de la fe de peregrinos y poblanos que acuden con una petición formulada desde el corazón. En tiempos ya de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, estamos hablando del 2011, comienza esta inquietud y se realiza en primer lugar esta capilla en la que estamos. Es la primera que se construye. Posteriormente al año se construye la que está a un costado, que es una capilla para la adoración perpetua. Aquí se celebra la misa, en la otra es adoración perpetua con el Santísimo. Las instalaciones se conforman de dos capillas, la de la adoración perpetua con la figura del Santísimo, en la que los católicos aseguran sentirse más cerca de Dios y en un ambiente de paz, ya que aquí albergan algunas reliquias del Papa Juan Pablo II. El segundo espacio de adoración es único en el estado. Está dedicada al Beato Juan de Palafox, que también es un obispo poblano, el noveno obispo, y que pues él fue el que fundó el seminario palafoxiano, y que esta es la primera capilla dedicada a él. No hay otra capilla donde sea él como el patrono de esa capilla. Y precisamente sigue el proceso de su canonización, entonces estamos también en espera de que pueda él ser elevado a los altares para que ya pueda difundirse más la devoción al Beato. El santuario también funge como una estación para los peregrinos que se dirigen a la Villita en la Ciudad de México, y en esta temporada han recibido a más de 100.000 creyentes de la Morenita. En cuatro fuentes que se ubican en su jardín, narran las apariciones de la Guadalupana a Juan Diego. Hay unas fuentes que recuerdan ese momento de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que aquel peregrino que se acerca o todas las personas pues las pueden ver, y pues además de ser como una imagen bonita, pues nos recuerda eso que fue el acontecimiento de Guadalupe. Sus amplias instalaciones permitieron que durante la pandemia de COVID-19 se llevara a cabo la misa al aire libre para pedir por los que partieron ante la llamada del Señor. Con imágenes de Adrián Rodríguez e información de Leslie Mora, Telediario Puebla.